Está por pasar. Para combatir la corrupción y la impunidad en el norte de Centroamérica. Porque la lucha no ha sido suficiente y los retrocesos han sido desalentadores. Pero no nos damos por vencidos. Hemos dado otro paso al frente. Para corregir el rumbo de nuestros países desde la ciudadanía y las organizaciones sociales. Porque la región lo necesita. Vamos juntos contra la corrupción y la impunidad. Lanzamiento 3 de junio. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este importante evento. Queremos darle las gracias por atender nuestra convocatoria para esta fecha tan importante para Centroamérica. Hoy, 3 de junio de 2021, están haciendo el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica, el CINOC. Y nos honra mucho contar con su participación como testigas y testigos de este momento trascendental para la región. El CINOC, oigan ustedes, es la primera iniciativa regional que nace en el seno de las organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador y Honduras para combatir la corrupción y la impunidad, dos de los obstáculos más grandes para nuestro desarrollo, la justicia, el respeto de los derechos humanos y la igualdad. Las 11 organizaciones que conforman este esfuerzo se sienten hoy muy esperanzadas de que este nuevo paso, dado desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, siente las bases para que este sea un proyecto de largo plazo y de gran impacto. Quiero presentarles a las personas que ya están viendo ustedes en la pantalla, que nos van a acompañar en el escenario. Presento a Gabriela Castellanos, directora del Centro Nacional Anticorrupción, CNA, de Honduras. Roberto Rubio, director de Funde El Salvador. Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, Guatemala. Carlos Hernández, director de Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, Honduras. Jonathan Mencos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Noah Bullock, director de Cristosal, Mauricio Díaz Burde, coordinador de FOS de Honduras, y Heidi Fulton, secretaria de Estado adjunto de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno de Estados Unidos. También en el público nos acompaña Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana El Salvador, Diego Jacobo, vicepresidente de Tracoda, José Ramón Ávila, director de ASONOR Honduras, y Flor de María Salazar, coordinadora de Cristosal. En la segunda parte de este evento les adelanto de una vez, mi colega Eric Olson de la Fundación Internacional de Seattle va a conversar con nuestros invitados especiales internacionales, a quienes les adelanto el nombre: Norma Torres, congresista de Estados Unidos; Ricardo Zúñiga, enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica; Hans Magnusson, embajador de Suecia en Guatemala; Rita Rudetti,
embajadora de Canadá en Guatemala, y las consejeras políticas de la delegación de la Unión Europea, Nora Häyrynen y Sonia Vega Alonso. Desde ya, bienvenidas y bienvenidos a todos. Para comenzar con este programa, vamos a plantear una pregunta que puede sonar muy sencilla quizás, pero es la razón de la existencia del SINOC. ¿Por qué es necesario seguir luchando contra la corrupción y la impunidad en el norte de Centroamérica? Escuchemos estas reflexiones. Es importante e impostergable continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ambos fenómenos son el mayor desafío para la construcción de democracias, paz y desarrollo. Sin justicia no hay condiciones para la creación de democracias incluyentes y participativas. Sin justicia no hay condiciones para la paz. La corrupción ha sido la herramienta para romper las reglas básicas de convivencia, utilizando o permitiendo la utilización para el beneficio privado de lo que originalmente se diseñó para el bienestar público. La corrupción pervierte la razón de ser del Estado. Por su parte, la impunidad es un fenómeno altamente nocivo para toda sociedad, pues impide que todas y todos seamos iguales ante la ley. Facilita que ciertas personas gocen de privilegios que evitan que respondan por las consecuencias de sus actos, que se hagan responsables. Esto, en un Estado democrático de derecho, es inaceptable. Experiencias previas en países del Triángulo Norte dan cuenta de la importancia de investigaciones independientes e imparciales, de la participación ciudadana y del periodismo independiente. En razón de ello, es imperativo continuar con este trabajo por parte de la sociedad civil para la construcción de verdaderas sociedades democráticas y participativas. El combate a la corrupción es un proceso inconcluso, un proceso interrumpido, de tal forma que la salida de la Maxi no solamente interrumpió su trabajo, sino también potenció que los políticos pudieran elaborar sus propias leyes para protegerse. Es importante destacar que una investigación de febrero del 2020 nos indicaba muy claramente que el costo de la corrupción en Honduras representa más del 10% del Producto Interior Bruto y que para los próximos 30 años ya está planificada. En ese sentido, es importante decir que la corrupción ha permeado la policía, las Fuerzas Armadas y los tres poderes del Estado. Por esa razón, sabiendo de que el problema de la corrupción trasciende los espacios nacionales, la sociedad civil del Triángulo Norte se ha organizado y espera su cooperación internacional. Y para seguir respondiendo a esta misma pregunta, le damos la palabra ahora a Gabriela Castellanos de CNA Honduras. Adelante, Gabriela. Hola, muy buenos días a todos y a todas. El Triángulo Norte es de una vez por todas el círculo de hierro de la impunidad. Reconociéndolo como tal, es el inicio para combatir la corrupción y erradicar esta práctica tan arraigada en estas democracias estropeadas, mismas que cada día incentivan el delito. En esto debemos de ser sinceros hasta el punto de identificar que la lucha contra este flagelo, hay un discurso usado hasta el cansancio por numerosos sectores sociales, pues es la bandera de funcionarios de alto engranaje del gobierno y de la política. En ocasiones, sin ningún tipo de dirección, se usan por muchas organizaciones civiles y empresariales, y es que la mecanografía de una disertación es fácil. No basta solo con hablar o con escribir o pararse frente a un podio y debatir. No aceptamos que sea bandera, discurso o una pieza oratoria de floridas escenas. Esta lucha debe y requiere ser atendida de una forma más efectiva para detener esta cruzada que se ha propagado de manera orgánica como el virus en todas las estructuras sociales de nuestra región o bien como sí lo ha hecho el crimen organizado.
En nuestras manos queda la estrategia de unirnos para que los esfuerzos tengan un norte, en virtud de combatir la corrupción de una manera eficiente. Es evidente que tiene que empezar por erradicar la impunidad, ya que es la raíz, el hilo envolvente que alimenta la actividad delictiva, que descompone las instituciones y al tejido social mismo. De paso, acorrala los despojos de la democracia que aún quedan en pie. Es el momento de ir más allá de la oratoria, de tomar decisiones integradas y radicales dentro del Triángulo Norte de Centroamérica, mismo que es el cuartel general de las élites políticas y económicas que se han armado contra los avances anticorrupción, como regímenes de Honduras y de Guatemala, quienes ya nos demostraron cómo arrasan con los mecanismos supranacionales anticorrupción estructurados por primera vez en nuestra historia, y que personajes poderosos, asistieron ante la justicia. Tanto la CICIG como la MAXI ya son historia, ya fueron cooptadas por la impunidad y penetradas por la corrupción sistémica, metódica y como nunca antes visto. Eso nos deja la lección y el mayor desafío de estos tiempos para terminar con la corrupción. La batalla la tienen que dar los ciudadanos, los empresarios, la sociedad civil con nuestras herramientas y nuestras estrategias contra la impunidad y la corrupción como artificio para dominar al Estado de Derecho, sobre la inmunidad como incentivo para la delincuencia organizada, que erige un escenario donde pocas veces se sindica, se juzga, se condena a los responsables de los saqueos públicos. Este mismo escenario fomenta la impunidad, restringe la libertad de prensa, criminaliza la protesta y socava las bases de la democracia. Antes, esta era una estructura bien montada. Por lo tanto, es imperativo fortalecer las instituciones que representan la sociedad civil con fuerza y mecanismos de políticas integrales para prevenir, investigar y probar las faltas administrativas, así como mecanismos para medir los resultados y fomentar tanto la participación ciudadana como garantes de una unidad en esta lucha para prevenir las conductas que violentan el precepto legal. Hoy proponemos una red que constituye un objetivo sociopolítico de primer orden, el cual se presenta como un reto fundamental con alternativas y soluciones desde una perspectiva multidisciplinaria. Más allá de este planteamiento, debemos de unificar y evaluar procesos políticos, legislativos, administrativos de cada país. Asimismo, proponer la adopción de medidas organizativas y convenientes para la mejora de los resultados de la lucha contra la corrupción. Tenemos tres fronteras, tres objetivos: fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y la impunidad. Ese es el triángulo que debemos de asumir como destino. Gracias. Muchas gracias a Gabriela Castellanos por estas palabras. También queremos agradecer a quienes ya están acompañándonos en redes sociales en esta importante transmisión del evento, y también gracias por sus mensajes. Salimos a algunos puntos de Guatemala, El Salvador y Honduras para conversar con las ciudadanías y conocer cómo les afecta de una o varias formas la corrupción y la impunidad. Y estos son algunos testimonios que encontramos. Trabajo que tengo ahorita me lo dejaron solo dos veces al mes, voy una vez cada 15 días. Una de las complicaciones más grandes es el sistema de salud en Totonicapán. Sin embargo, las comunidades mucho más alejadas, que están casi a 40, 45 minutos de acá, no tienen acceso de transporte. El pasaje donde yo vivo antes costaba $2.50, ahora lo subieron a 4 quetzales. Y aparte de eso, como no hay, solo cada media hora bajan los buses, tenemos que pagar un taxi que baja de la colonia San Martín hacia Jocotales. Ahora comenzaron a cobrar
4 quetzales porque supuestamente con eso de la enfermedad que hay, dijeron que solo una persona tenía que venirse en el sillón, en el bus, ¿verdad? Y ahí está de que no, solo fue por un mes o 2 meses, creo yo, y ahora ya están metiendo 2 personas en el bus. Una familia tuvo un problema no hace mucho, hace como unos 3 meses. Lamentablemente, con todo esto de la pandemia, la señora no tenía dinero porque realmente la familia estaba sin trabajo, el esposo sin trabajo. Debido a ello, no pudieron contratar un servicio de transporte particular para trasladar a la señora, y en camino la señora fallece por complicaciones de parto. Quizás ustedes estén preguntándose, bueno, pero ¿qué es el SINOC? ¿Qué es este nuevo centro que están haciendo en el norte de Centroamérica? Le damos la palabra a Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, para que nos lo explique. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias por su presencia. Voy a tratar de resumir en 7 aspectos que definen la arquitectura, digamos, de lo que es el SINOC, y responder pues a la pregunta que hacía Paola. En primer lugar, es una iniciativa regional, como ya se decía, la primera iniciativa regional de este tipo. En segundo lugar, es una iniciativa exclusivamente ciudadana, conformada por 10 organizaciones de nuestros países y organizaciones reconocidas en el combate a la corrupción y a la impunidad, aliados a organizaciones y fundaciones norteamericanas. En tercer lugar, es un centro independiente, independiente de gobiernos, independiente de partidos políticos, independiente de grupos de poder económico y social. En cuarto lugar, no estamos creando otra gran ONG, una super ONG. Se trata más bien de un centro que descansa en las capacidades instaladas de sus miembros. La ejecución, la dirección, la conducción del centro es realizada por estas organizaciones en base a esas capacidades que ya tienen instaladas. En quinto lugar, es una organización que busca, es un centro que busca combatir la corrupción y la impunidad a través de la investigación, de la formulación de propuestas de reforma, de litigio estratégico, de denuncia, de capacitación. En sexto lugar, buscamos como centro, lo buscaremos, alianzas con todos aquellos actores, organizaciones que también pretenden, buscan combatir la corrupción y la impunidad que tanto carcome nuestros países. Finalmente, y como último elemento de esta arquitectura, es que el centro busca convertirse a través de sus insumos cualificados, de su ponderación, de su objetividad, de su independencia, de sus insumos calificados, en un interlocutor válido, confiable y creíble para la comunidad internacional. Buscamos ser, por ejemplo, interlocutores válidos de las audiencias del Congreso norteamericano, del Departamento de Estado, del Parlamento Europeo y de otras instancias de la comunidad internacional. Son estos 7 aspectos muy condensados, muy generales, que espero pues les dé una idea de lo que es este centro que, como se decía anteriormente, es la primera vez que se crea una instancia de esta naturaleza, de esta de la sociedad civil, con acompañamiento de la comunidad internacional. Gracias. Muchas gracias, Roberto. En efecto, en esa formación de la sociedad civil y la ciudadanía,
es un centro que va a darle voz a los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a escuchar estos testimonios que vienen desde Honduras. Soy hondureña de Santa Rosa de Copán. Tengo dos hijos y hace poco falleció mi esposo de COVID-19. Hace algunos meses, pues, sufrí un daño en mi columna. Fue algo repentino, ni siquiera sabía que estaba enferma. Llevamos a mi esposo al hospital de Occidente de aquí de Santa Rosa de Copán. Ahí los doctores nos dijeron de que pues ellos le iban a estar brindando toda la atención, los cuidados, pero que ellos no contaban con la mayor parte de medicamentos porque el gobierno no los proveía. Y pues en ese momento, cuando yo ya no podía más, tuve que pedir ayuda al 911 porque necesitaba una ambulancia, ya que no podía ni siquiera sentarme. Pero la respuesta que recibí del 911 es que, como no me estaba muriendo, según ellos, que tenía que solicitar una ambulancia y pagarla. Los medicamentos eran carísimos. Me mandaron a hacerme resonancias magnéticas, me mandaron a hacerme radiografías, y las radiografías tampoco se pueden hacer en el hospital porque el hospital no tiene nada de eso, entonces tenía que utilizar el sistema de salud privado. Aquí en Santa Rosa pusieron un hospital móvil que no lo han abierto desde que lo pusieron, y no lo van a abrir porque ya lo hubieran abierto y no lo han hecho. Entonces tampoco han permitido que los medios de comunicación se acerquen. Con esta presentación oficial del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica. Este es el resultado de la sinergia, del trabajo en conjunto de ciudadanas y ciudadanos agrupados en organizaciones sociales. Manfredo Castellanos, de Acción Ciudadana Guatemala, nos va a contar el origen de esta iniciativa y también quiénes la respaldan. Soy sobreviviente de una detención ilegal y arbitraria que ocurrió en el año 2016, el 11 de febrero específicamente. Cuando yo salí de mi trabajo al mediodía, estaban en una esquina dos agentes de la Policía Nacional Civil. Me pidieron mi documento de identidad, me pidieron mi celular y uno de ellos empezó a registrarlo lejos de mi presencia. Nunca me esposaron, nunca me dijeron que estaba detenida, nunca me leyeron mis derechos y tampoco me dejaron llamar a un familiar. Hasta el momento en que paso a fichaje, me toman mis datos y me toman una fotografía con un letrero que decía extorsión. Yo me doy cuenta que estaba en la delegación en calidad de detenida. Estuve privada de libertad durante 4 meses en Bartolina. Tuve que estar muchas veces sin comida, sin agua, desnuda, sin poder ver a mi familia.
constantemente se aplazaban las audiencias y aunque pude llevar mi proceso en libertad después de 4 meses, el proceso judicial ha durado 5 años, desde el momento de la captura hasta febrero del año 2021, es que mi caso se archiva y que se mantiene firme la sentencia absolutoria. Antes de escuchar a Manfredo Castellanos, vamos a darle la palabra a una de nuestras invitadas especiales e internacionales. Ella es Heidi Fulton. Ella es subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno de Estados Unidos. Muy buenos días. Adelante. Subsecretaria, creo que su micrófono no está encendido. ¿Podríamos hacer una prueba de sonido, por favor? ¿Nos escucha? Nosotros no la escuchamos. ¿Quizá tiene audífonos conectados? ¿No? No la escuchamos. No. No sé si hay alguna conexión que pudiera probar. Mientras probamos audio, si le parece, y nuestras disculpas, podemos pasar con otro panelista y luego intentamos nuevamente. Gracias, muy amable. Y ahora sí, Manfredo Castellanos, muchas gracias. Nosotros quisiéramos que usted nos cuente cómo surgió el SINO, cuál es el génesis y quiénes respaldan esta iniciativa. Sí, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Manfredo Marroquín, soy fundador de Acción Ciudadana, el capítulo de Guatemala de Transparencia Internacional. Esta iniciativa surge el año pasado, a finales del año pasado, cuando empezamos a platicar entre organizaciones amigas, aliadas en la lucha contra la corrupción en cada uno de los 3 países. Empezamos los 3 capítulos de Transparencia Internacional en Honduras, El Salvador y Guatemala, y fuimos sumando hasta 10 organizaciones que conforman el núcleo fundador de esta iniciativa, que por supuesto va a estar abierta a muchas otras organizaciones que se interesen en la misma. Pero nuestra idea era, bueno, ¿qué vamos a hacer frente al contraataque que está sufriendo sobre todo jueces fiscales independientes que dieron la cara, que con independencia procesaron y juzgaron casos de corrupción que involucraban peces grandes de la corrupción, políticos de primera línea, empresarios, etcétera? Y vemos cómo esa contraofensiva en cada uno de los países se está traduciendo en el desmantelamiento de los mecanismos anticorrupción, incluso en leyes, piezas legales que están favoreciendo la impunidad de los que fueron procesados en su momento. Y frente a ese contraataque de la corrupción, nosotros no nos queremos ni nos vamos a quedar de brazos cruzados. Por eso empezó a discutirse esta iniciativa, cómo lograr armar un grupo fuerte de sociedad civil de los 3 países que con una visión integral de los 3 países podamos hacerle frente a quienes son aliados de la impunidad y la corrupción y pretenden gobernarlo de esa forma por mucho tiempo más. Así que, como ya lo advirtieron los presentadores anteriores, esta iniciativa es una iniciativa exclusivamente de la sociedad civil independiente que busca ser aliado de todos aquellos actores, incluso estatales,
que están siendo acosados dentro de las mismas instituciones como fiscales, en el caso de Guatemala es muy evidente, que están siendo acosados por el mismo Estado, tratando efectivamente de desmantelar y de que salgan de los aparatos de justicia para que la justicia sea un aparato cooptado por quienes siguen auspiciando la corrupción y la impunidad en nuestros países. Así que esta iniciativa la conformamos organizaciones, para ir cerrando, de Honduras, entre las que está ASJ, está el CNA, que es la Comisión Nacional Anticorrupción de Honduras, está la ASONOG, que es la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, está TRACODA, está el Foro Social, FOS de Honduras, de El Salvador nos acompaña FUNDE, que es el capítulo de Transparencia Internacional en ese país, Acción Ciudadana y Cristosal. Y del lado de Guatemala, inicialmente estamos como núcleo fundador Acción Ciudadana y CEFI de Guatemala. Estas son las organizaciones que hoy somos el núcleo, pero esta iniciativa, a partir de su lanzamiento, que es el día de hoy, queda abierta a cualquier organización que se quiera sumar a esta lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manfredo. Vamos a hacer una nueva prueba para saber si podemos escuchar ahora y ver a la subsecretaria Heidi Fulton, por favor. Si nos ayudan. ¿Usted nos escucha, subsecretaria? ¿Nos escucha? No la escuchamos nosotros. ¿Podemos hacer otra prueba? Me parece que no funcionó el micrófono. Vamos a darle la palabra a otro de nuestros invitados para esta primera parte del evento. Quizá podemos todavía resolver este problema técnico porque tenemos mucho interés en escuchar a la subsecretaria Fulton, una de nuestras invitadas internacionales. Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ Honduras, nos cuenta ahora qué es lo que va a hacer el SINOG, cómo va a trabajar a partir de hoy. Adelante. Buenos días a todos, a todas. Es un gusto. Soy Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. El SINOG trabajará en la investigación, analizando, informando y dando seguimiento legal y mediático a casos emblemáticos de corrupción en cada uno de los tres países miembros. Junto a expertos y organizaciones de la sociedad civil, el SINOG sistematizará la información necesaria relacionada con los casos con riesgo de corrupción para ser presentados a las instituciones de control nacional, a las instancias de toma de decisiones en los Estados Unidos, Europa y otros países amigos, pero también a la opinión pública en general, al tiempo de aglutinar información, obviamente, de los estudios existentes para ser el centro de referencia regional sobre la lucha contra la corrupción. Es de prioridad para los países que integran el SINOG trabajar en la prevención y en la veeduría en tiempo real, en procesos grandes y con alta posibilidad de corrupción, obviamente para minimizar esas posibilidades. También el SINOG busca promover acuerdos de cooperación con distintos sectores, el sector privado, la academia, sectores que sin duda alguna juegan un rol muy importante en nuestra región, pero también con otros actores importantes que juntamente a la sociedad civil que hoy está presente, venimos realizando trabajos en este tema. El SINOG va a dar monitoreo, pero también analizará e informará oportunamente sobre las amenazas en un contexto complejo que se vive en la región contra los defensores de derechos humanos, periodistas, medios de comunicación, sociedad civil, los fiscales, exfiscales, jueces, exjueces, todos aquellos que son parte de este gran movimiento que luchamos y que trabajamos día a día para revertir este flagelo que tanto daño le ha hecho a nuestros países. El SINOG reconoce que es fundamental fortalecer las capacidades de la sociedad civil para trabajar de manera articulada en esta lucha, pero también promover el fortalecimiento de esas capacidades de los entes
sociales, la juventud, las mujeres, los niños, todos los ciudadanos, tenemos que tener todas las capacidades para enfrentarnos a este flagelo. También desde el SINOC se generarán investigaciones y dictámenes de manera oportuna que fortalezcan información sobre los avances y los retrocesos en la lucha contra la corrupción. Eso nos permitirá de manera articulada y regional ir viendo esos avances, esos retrocesos que se dan en la región. Y bueno, también esperamos establecer acuerdos de cooperación con las fiscalías de los tres países del norte de Centroamérica y poder remitir esta información y alertar sobre casos con riesgos de corrupción. Estamos muy animados y creemos que de manera articulada, juntos, vamos a seguir trabajando y vamos a contribuir para reducir la corrupción en nuestros países. Gracias. Muchas gracias a Carlos Hernández de ASJ. Es el momento de darle la palabra a mi colega Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional de CIA. Hola, Eric, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Desde un principio, las organizaciones de la sociedad civil hemos entendido que esta iniciativa tiene que ser un esfuerzo con base en la sociedad civil e independiente de los gobiernos de la región. Esta iniciativa es una de varios esfuerzos que surgen desde la sociedad civil y entre todos y todas nos fortaleceremos. Igualmente, entendemos que nuestro trabajo será de interés para la comunidad internacional y servirá como un punto de referencia para ellos en sus esfuerzos por fortalecer la lucha contra la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. Por esa razón, nos complace enormemente dar la bienvenida a varios y varias distinguidos y distinguidas representantes de la comunidad internacional para que indiquen su interés en esta iniciativa. Permítame reconocerlos primero a estos invitados especiales para luego pasarle la palabra a algunos para realizar breves intervenciones. Primeramente, el licenciado Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte de Centroamérica. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Igualmente, la honorable congresista Norma Torres, miembro de la Cámara de Representantes por California. El embajador Hans Magnusson, de la Embajada del Reino de Suecia para Centroamérica y basado en Guatemala. Y también la embajadora Rita Rudaitis Renaud, de la Embajada de Canadá en Guatemala. Y finalmente, dos representantes de las delegaciones de la Unión Europea, como son la licenciada Nurra Hairinen, consejera política y coordinadora consular a cargo de la delegación de la Unión Europea en Guatemala, y la licenciada Sonia Vega Alonso, oficial política de la delegación de la Unión Europea en Honduras. Bienvenidos todos y todas. Le paso la palabra a Ricardo Zúñiga para empezar. Gracias. Eric, muchísimas gracias por esto y antes de todo, enhorabuena por el lanzamiento del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica. Obviamente los grupos que integran esta iniciativa traen con ellos capacidades y compromisos esenciales para nuestro esfuerzo común para promover la transparencia y mejores condiciones en Centroamérica. Acabo de volver anoche de una reunión de ministros de SICA en Costa Rica, como parte de una delegación liderada por el secretario Anthony Blinken. Durante su intervención ante los otros ministros, el secretario Blinken identificó la buena gobernanza como eje central de nuestros esfuerzos para mejorar las condiciones en Centroamérica. Además, indicó que la corrupción le cuesta a Centroamérica 13 mil millones de dólares cada año, o sea, la mitad del Producto Bruto de Honduras, o dos veces la cantidad de remesas anuales que llegan para El Salvador. Estos 13 mil millones que podrían ser usados para mejorar la salud, la educación
y la seguridad de los centroamericanos. Cuando hace falta, cuando hacen falta esas buenas condiciones en casa, los ciudadanos obviamente las buscan en el exterior. Queremos estar claros desde el lado de los Estados Unidos. Estamos al lado de las víctimas de la corrupción en Centroamérica. Sentimos los efectos de esa corrupción aquí en los Estados Unidos. Por eso hemos trabajado de cerca con socios valientes que están trabajando para responder al flagelo. Por ejemplo, nos juntamos a los esfuerzos de los servidores públicos en los tres países que se han comprometido con este esfuerzo, como es el caso ejemplar de la FESI en Guatemala. También contamos con un creciente grupo de actores en el sector privado en los tres países que entienden los costos masivos de la corrupción y la necesidad del pleno apego al Estado de Derecho para promover el crecimiento económico en la región. Y especialmente en este evento tenemos que subrayar el compromiso por parte de tantos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para luchar a favor de la transparencia y contra la impunidad en El Salvador, Honduras y Guatemala. Han sido los ciudadanos que han demandado a los gobiernos que respondan a las necesidades de los tres pueblos. Quedaremos atentos al buen trabajo del centro y buscaremos oportunidades para colaborar con este esfuerzo tan importante, este esfuerzo común para promover las condiciones habilitantes para el progreso económico y social en Centroamérica. De nuevo, enhorabuena y gracias. Muchas gracias, Ricardo. Apreciamos mucho su apoyo y su trabajo en la región en favor de los derechos humanos, combate a la corrupción y la buena gobernanza. Muchas gracias. Voy a pasar ahora al distinguido embajador de Suecia para Centroamérica, el embajador Hans Magnusson. Por favor, embajador, adelante, el espacio es suyo. Muchísimas gracias. Estimados amigos, es un honor para mí participar en este lanzamiento de una iniciativa contra la corrupción y la impunidad, formado por organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos de América. Saludamos desde Suecia la creación de este Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica. Sino es un paso acertado y necesario que demuestra el rol importante de la sociedad civil organizada, independiente y con capacidad técnica. Estas iniciativas son una contraparte necesaria en las acciones de los gobiernos de la región para erradicar la corrupción y la impunidad. Deseamos que el centro tenga éxito en llenar vacíos importantes en la región centroamericana, articulando y coordinando los esfuerzos que las organizaciones de la sociedad civil ya están realizando para investigar, publicar, litigar casos emblemáticos de corrupción, para investigar y sistematizar información y datos sobre la corrupción, para hacer veeduría y ejercicios de amplio diálogo social y para proponer acciones para prevenir la corrupción y la impunidad. Sabemos todos que por numerosos estudios que la corrupción golpea más fuerte a los más pobres, que impide el desarrollo sostenible y que crea sociedades desiguales. La corrupción y la impunidad impide el desarrollo de un Estado de Derecho con garantías de una justicia independiente e igual para todos los miembros de la sociedad. Por eso es imperativo que todos contribuyamos en las formas que podemos en la lucha contra estos flagelos. Para Suecia, como miembro de la Unión Europea, el Estado de Derecho es uno de los valores principales. No es una ideología, no es política partidaria, mucho menos es de izquierda o derecha. Es un valor que todos los partidos políticos democráticos deben defender. Por lo tanto, el apoyo a la lucha contra la corrupción es un compromiso fuerte para nosotros. Seguiremos siendo un socio en la lucha contra la impunidad de la corrupción en Centroamérica. Nuestra experiencia nos dice que si no, que es un esfuerzo que sí puede realizarse exitosamente. Así que alentamos a este centro a trabajar y esperamos escuchar pronto sobre sus primeros resultados exitosos. Como Suecia, hemos acompañado a los estados centroamericanos en sus esfuerzos para consolidar la democracia, la paz, el desarrollo, y continuaremos siendo aliados de propuestas y acciones que abonen este camino.
Unas grandes felicitaciones a las organizaciones que participan en esta iniciativa y de verdad, del corazón, les deseamos todo éxito en su trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Es un honor tenerlo con nosotros. El día de hoy usted ha dedicado muchos años de servicio a su país en Centroamérica, así que reconocemos su gran obra y trabajo. Paso ahora a la distinguida embajadora de Canadá, Rita Redaitis Renaud. Gracias por acompañarnos. Embajadora, es un placer tenerla acá y contamos con su participación ahora. Gracias. Adelante. Participar en este evento el día de hoy. Durante más de 40 años, Canadá ha apoyado esfuerzos para fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho, para que todos y todas tengan iguales oportunidades. Una de nuestras prioridades ha sido la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hemos apoyado muchas iniciativas a solicitud del gobierno y de la sociedad civil. Por ejemplo, hemos invertido en apoyo a actores locales, al Ministerio Público, la policía y el organismo judicial. Hemos apoyado redes regionales para acciones contra el crimen organizado. Y también contribuimos a esfuerzos internacionales como la CICIG. La corrupción es un obstáculo al desarrollo de la sociedad. Por eso, saludamos la creación de este Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica. Estas iniciativas de la sociedad civil son importantes para fortalecer el Estado de Derecho y para complementar y monitorear el trabajo de los gobiernos en estos temas. Deseamos que esta nueva iniciativa tenga mucho éxito en la región y que va a contribuir a coordinar esfuerzos de las organizaciones de sociedad civil con respecto al tema de la corrupción. Desde ya, ofrecemos la experiencia de Canadá en estos temas y esperamos escuchar de sus avances y primeros resultados exitosos. Felicitaciones y éxitos. Gracias. Muchas gracias, embajadora, y siempre nos alegra mucho saber del apoyo que da Canadá a estos esfuerzos de la sociedad civil y la lucha por la democracia y contra la corrupción. Entiendo que la congresista Torres está a punto de entrar a la llamada. No sé si se encuentra todavía en el escenario, pero si no, le voy a pasar la palabra nuevamente a Paula y quizás luego regresamos con la congresista. ¿Está bien? Está bien, Eric. Muchas gracias. Quizás es un buen momento para empezar a escuchar reflexiones que salen de estas organizaciones sociales que están formando el CINOC sobre la esperanza y la luz que significa este Centro para el Norte de Centroamérica. Tenemos preparados para ustedes este pequeño video con reflexiones de representantes de tres organizaciones. La región centroamericana ha experimentado en la última década altos índices de corrupción que han contribuido a la profundización de la pobreza y la exclusión de nuestra sociedad. Este 3 de junio estamos en un hecho histórico para Centroamérica, pues desde las organizaciones de sociedad civil estamos desarrollando la iniciativa del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica, mismo que tiene como propósito fortalecer capacidades de la sociedad civil para la exigencia de sus derechos. Anhelamos una sociedad civil informada, articulada, pero también con altas capacidades para la incidencia ante los gobiernos y diferentes organismos
que nos permitan una región libre de corrupción. En los últimos años en nuestra región, pensábamos que lo construido en materia de combate a la corrupción y transparencia era irreversible. Pero hay que tener en cuenta que cada acción tiene su reacción. Y esto significó que los corruptos de la región se reagruparan y atacaran los avances que se habían tenido en combate a la corrupción. Y esto obviamente significó estancar este proceso de combate a la corrupción en la región, teniendo al final a los más afectados, a nuestros pueblos, quienes no vieron sus derechos satisfechos. Ante este difícil panorama, tenemos la esperanza que el Centro contra la Corrupción sea una respuesta efectiva desde las organizaciones de la sociedad civil para contribuir al combate de este flagelo en la región. Y en esa medida, las organizaciones participen del desarrollo de los pueblos aportando al combate a la corrupción. Estamos muy entusiasmados en lanzar hoy esta iniciativa y apreciamos tu participación en este evento. Como ciudadanos centroamericanos, lastimosamente han sido incontables las veces en las que hemos visto cómo nuestros funcionarios públicos solo utilizan sus posiciones para su beneficio propio. Y al final siempre somos los demás quienes terminamos pagando los platos rotos. Entiendo lo desesperanzador que puede llegar a ser el escenario, lo frustrante de ver cómo estas cosas siguen pasando una y otra vez y a veces sentir que nunca van a cambiar. Pero también sé que somos muchísimas personas, no solo en El Salvador, sino que en toda la región, quienes creemos y sabemos que merecemos algo mejor y estamos dispuestos a trabajar por ello. Si tú tienes la convicción que merecemos algo mejor, queremos que sepas que no estás solo. No normalicemos la corrupción, combatámosla. Muy bien, pues agradecemos mucho la participación de todos ustedes, distinguidos representantes internacionales y de embajadas. Es para nosotros muy grato saber que hay apoyo de la comunidad europea, de la comunidad de Canadá y Estados Unidos. Sabemos que la lucha contra la corrupción y la impunidad no es algo fácil. Las organizaciones tienen más de una década de experiencia en estos esfuerzos. Sabemos que es un esfuerzo que hay que asumir todos los días, todo el tiempo y constantemente. Así que no lo podemos hacer solo. Nos hemos unificado a través de la región centroamericana para poder hacer este esfuerzo en conjunto y contaremos mucho con la participación y el apoyo de la comunidad internacional en este sentido. Gracias a todos. Quiero pasarle la palabra finalmente a Paula Hurtado, nuestra maestra de ceremonias, para que ella también nos dé las últimas palabras. Gracias. Gracias a ti, Eric, y a todas y todos la participación de ustedes en este evento en vivo. Gracias por la comprensión, por esos obstáculos técnicos. Ha sido muy importante para demostrar la fuerza que acompaña al Sinócter de su nacimiento. Nosotros vamos a cerrar este evento acá, pero queremos invitarlos a seguir conociendo el Sinoc en nuestra página web, que va a aparecer a continuación en pantalla. Y por favor, compartan nuestra dirección y esta transmisión que va a quedar grabada en redes sociales con sus aliados para que conozcan sobre este esfuerzo en el norte de Centroamérica. Gracias de nuevo a todas y todos. Que tengan una linda mañana y hasta el próximo evento del Sinoc.